van al director, le dejáis en la esquina. Sí, y de hecho, te dejamos por entre las fotos de Milán. Dirigido la película de miedo, que lo digo. ¿Lo tenéis ya? Jesús. Vale. Y ahora se viene conmigo. Los cuatro protas para el director. Y los demás pueden ir a ver. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Primero, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. De sábado por la mañana. Aquí sí. Es un poco pesado, pero bueno. Es que unos cabrones. ¿Cómo nos hacen esto? A mí, que me he levantado, pero bueno, quería saber, porque ya he visto la película, me he reído un montón y sobre todo quería preguntarte, aquí el homenaje, el gran homenaje que hace la película a los abuelos, ¿no? Sin los abuelos creo que no seríamos nada. Efectivamente, yo creo que es un homenaje que era necesario hacer y además creo que la peli es original en cuanto a que pone a los abuelos como protagonistas de la trama, cosa que no se suele ver mucho en este tipo de películas. Los protagonistas siempre son los padres, los hijos, pero los abuelos son parte de la familia, muy importante, y hay que darles la importancia que tienen. Hay que darles su lugar a los abuelos, y también necesitan su descanso, obviamente. Efectivamente, necesitan algo de descanso. Ya descansarán. Y quería preguntarte, ¿tú alguna vez has mentido, has dicho que te ibas de viaje de trabajo y te has ido de vacaciones, o alguna mentira para ocultar unos días libres? Sí. Yo todas esas cosas las he hecho. O sea, que sí, en alguna ocasión me he inventado alguna cosa de trabajo para tener más tiempo libre, sí. ¿Quién no, no? ¿Quién no? Eso lo hace todo el mundo, ¿no? Y también quería preguntarte sobre tu personaje. Aquí eres el esposo del personaje de Tony Acosta. ¿Cómo fue esos momentos idílicos que pasabais ahí? ¿Se nota? Pues aquí, está aquí. Bueno, yo lo pasamos muy bien, muy bien. No, la verdad es que con Tony la química fue muy especial y nos llevamos muy bien desde el primer momento y nos reímos un montón. Yo creo que eso se nota en la peli. Se nota muchísimo, ya te digo yo, ¿eh? Ya, bueno, yo no te voy a hacer más preguntas porque creo que te veré en el Junket la semana que viene, así que yo quiero que disfrutes un montón ahora de esta premiere, después descansar un poquito. Solamente la última pregunta es, ¿recuerdas algunas vacaciones especiales que pasaste y que no olvidarás en la vida? Bueno, yo las vacaciones que recuerdo con más cariño son cuando era más joven, siempre las que, siendo adolescente, el primer amor de la playa, todo eso. Ahí cuando sentiste por primera vez el mar en los pies. Sí, efectivamente. Pues cuando vi por primera vez el mar, ¿no? El año pasado. Ernesto, yo te dejo para que disfrutes y nada, pásalo muy bien y no, gracias. Primero, enhorabuena por este papelazo, muy divertido y está guapísima hoy, ¿sabes? Es que hay motivo, hay que ponerse la faja y la pestaña. Creo que todos hemos optado hoy por el verde, ¿no? Oye, es verdad, es que el verde que te quiero verde, ese... La alfombra verde. La alfombra verde, Tony verde, verde, yo de verde. Qué maravilla, y mucho verde, eso sí es muy importante, ¿ah? ¿Eh? El verde, que nos lo están quitando por muchos lados. O sea que el planeta se está volviendo de otro color cuando tiene que ser verde, verde, verde. Pero bueno, gracias. Ahora quiero preguntarles sobre esta comedia. ¿Cómo se la ha pasado? ¿Se la ha pasado tan bien como hemos visto en la gran pantalla? Sí. Es que yo creo que para comunicar un producto que estamos haciendo, dentro de lo que estemos haciendo, si estamos sufriendo o no, tenemos que disfrutar, tenemos que tener buen ambiente de trabajo. Y luego hemos estado con Víctor García León, que es un director maravilloso, con mucho talante y mucho talento, y con mis nietos, que al final haces como una familia. Sí, al final ya quieres que son tus nietos. Sí, que te lo regalen así ya creciditos. Y la última pregunta también quería saber, que es, aquí es un gran homenaje, obviamente, a los abuelos y a esta... Y de paso hablamos de las vacaciones, el pueblo, hay tantas cosas a destacar en la película. Yo quería preguntarle a usted si recuerda algunas vacaciones inolvidables. Ay, tengo muchas. No tengo ninguna en especial, pero pues mira, inolvidables. Me fui a Costa Rica unas vacaciones que me parece un país precioso, pero tuve tiempo para viajar dentro del país, porque a mí lo que me gusta es conocer el país.
en todos los lugares donde voy, y, pero muchas, tengo muchas estupendas. Y que sigan, ¿ah? Y que sigan, que no falten las vacaciones. Ya me despido, solamente desearle que vaya muy bien hoy con la Premier, porque siempre con el público se vive de otra manera, creo. A ver qué tal, estamos aquí todos inquietos y ansiosos de verlo en plan pantalla grande y con público. Que disfruten muchísimo y nada, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Enhorabuena, he disfrutado muchísimo de la película, la vi en el pase de prensa, ha sido muy divertida. ¿Cómo ha sido afrontar este personaje y sobre todo estar rodeado de actores tan icónicos como Gracia, Tito Valverde? Es que... Pues ha sido un trabajazo impresionante, es que ha sido una experiencia increíble. Me he llevado una familia, son todos unos actorazos y he aprendido mucho de ellos. Me llevo este trabajo en el corazón, porque lo he hecho con muchísimo cariño y un placer que te haya gustado, Jope. Es que me ha encantado tu personaje, tiene momentos tan inolvidables y no vamos a hacer spoiler, pero estos momentos que sufre y que padece son una bomba. Pues sí, la verdad, esta chica con sus problemas de adolescente. Cualquiera que ha pasado la adolescencia. Claro que sí, sus problemas amorosos, familiares. Que retrata muy bien el tema generacional, porque estamos hablando de tres hermanos de diferentes edades. Sí. Se quieren, se odian, tienen sus momentos. ¿A que sí? Claro, como unos hermanos normales, al fin y al cabo la convivencia todo el día. Pues alguna que otras veces se hace bromitas, pero se quieren muchísimo. Quiero preguntarte, ¿cuáles han sido esas vacaciones que hasta ahora no has podido olvidar o que quieres hacer pronto? Pues las vacaciones que nunca he podido olvidar, bueno, yo siempre suelo veranear en Cantabria. Es precioso. Y todos los recuerdos que tengo ahí son inolvidables, o sea, siempre se me van a quedar. Y algún día me gustaría visitar Japón en vacaciones. Es que qué pasada de sitio, además es precioso. Tendrías que dedicarle mínimo 15 días. Sí, 15 días, así 20, por ahí, tal vez. De verdad, yo también está entre mis destinos que quiero ir próximamente porque creo que es inolvidable, aparte una experiencia y aparte también tienes sitios icónicos para ver. Ya ves. ¿Quién no quiere ir a Japón? Y por último, quiero preguntarte por este homenaje a los abuelos tan importante que se hace en la película. Creo que son un eje principal de esta historia y sobre todo dentro de aquí, dentro de las familias, creo que sin los abuelos no seríamos nada, ¿no? Exactamente, estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Mira, ahora mismo están mis abuelos aquí, van a ver la peli y esto es en honor a todos los abuelos porque son un pilar tan importante en la familia. O sea, siempre están ahí para nosotros, para sus hijos, para sus nietos y yo se lo agradezco muchísimo. Llaman para hacer la foto familia, nos vemos la semana que viene quizás, así que pásalo muy bien esta noche porque creo que la premier con invitados y gente se vive de otra manera, así que a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Primero, enhorabuena, he disfrutado muchísimo de la película, vaya papelazo habéis hecho. ¿Cómo ha sido para ti afrontar este proyecto? Cuéntame un poquito. Pues era mi primer proyecto y fui bastante nervioso la verdad, pero con los compañeros y el equipo que teníamos me lo hicieron todo muy fácil y muy contento. Hermanas con las que tienes, padeces, porque dentro de esto la relación que tenéis en la película de verdad traspasa la pantalla y parecéis hermanos, sí. Os amáis, os odiáis, jugáis, os retáis, ¿cómo fue un poco todo esto en conjunto, ¿no? Con ellas? Pues es que fueron 2 meses ahí en Valencia y convivíamos mucho, entonces prácticamente éramos hermanos, estábamos todo el día juntos, acabaron siendo como mis hermanas de verdad. Y tener estos padres y estos abuelos. Estamos hablando de aquí a unos actores icónicos que obviamente les conocemos en toda España. ¿Cómo ha sido? Pues contentísimo. Yo estoy contentísimo de haber trabajado con ellos. Y nos han facilitado mucho el trabajo y son muy profesionales y muy majos todos y muy amables. Y quiero preguntarte también, el gran homenaje que se le rinde a los abuelos. ¿Tú qué recuerdo tienes de vacaciones con los abuelos o cómo...? Bueno, a ver, yo de vacaciones con mis abuelos me he ido poco. Con mi abuela a veces. Y la verdad es que mi abuela... No es de moverse mucho, la verdad. Bajamos todos a la playa y ella se queda apalancada en el sillón. Ya está, ¿no? Ya estaría. Mi abuela es poco de playa, se queda mucho en casa. ¿Y qué vacaciones te gustaría hacer? Pues no sé. ¿Dónde te gustaría ir o qué lugar te gustaría conocer? Oporto me gustaría mucho conocerlo. Oporto me llama mucho la atención. Luego Malasia me llama mucho también. Sí. Bueno, ahora te dejo
para que disfrutes de la película con la gente, que en Premiere se ve diferente, con el público, y pásalo muy bien este fin de semana. Vale, muchas gracias. Gracias.